Hola amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte. El día de hoy para platicar de varios temas por ahí que se presentaron durante el fin de semana, cuestiones de fútbol que sabemos está a punto de reanudarse a pesar de que la gente de la liga lo había impedido. No hay nada que detenga a los dueños del balón cuando quieren volver a jugar. Oye, pero antes de entrar en materia, presentar a mi amigo Sven, que el día de hoy viene con muchísima actitud para poder platicar de todos estos temas. Sven, qué gusto saludarte. Gaviño, nuevamente estar aquí, un gusto con todos ustedes, amigos de Zona Deporte, y aquí con el buen Taviño para platicar de todos estos temas que traemos. Taviño, se contagian prácticamente todos en el Cruz Azul. Oye, pero antes de entrar, dime, ya Taviño, dime, en materia, hay una pregunta que Sven lanzaba antes de entrar al programa y creo que es bastante interesante. Bastante interesante. Decirlo. Y si alguien sabe que nos conteste, ¿no es Sven? Pues igual habrá que hacer una dinámica. ¿Qué habrá sido de la vida de Amandita? No sé si recuerden ustedes esa cantante, que era lo que platicábamos Tavo y yo antes de entrar al aire. Pues bueno, lo que haya sido, déjenlo en los comentarios. Lo que usted cree que haya sido de la vida de Amandita. Es una duda que hace que el corazón de Sven lata fuertemente. Oye amigo, pero vamos a platicar ahora, sí decías, varios temas en la Liga MX. Y ya mencionaba lo del COVID en Cruz Azul, pero hay un tema que de verdad sacudió la liga este fin de semana, que provocó peleas entre los comentaristas que hay en la televisión mexicana por el tema de Renato Ibarra, por ahí que estaba comentando, lanzó un comentario en redes sociales pidiendo disculpas, ¿no? Sí, ya como todos sabemos, aquí hubo una polémica de Renato Ibarra con su esposa, lo acusó de golpearla. Entonces incluso interpuso la demanda, pero pues bueno, Renato Ibarra pide disculpas y pues vamos a ver el video, qué fue lo que dijo Renato Ibarra. Hola amigos, soy Renato Ibarra, quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general. Si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir y pues también decirles... expresarle a Lucely mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona. Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados. Y muchas gracias a la prensa para que pueda dar este mensaje. A agradecerle a la afición, al público en general, por la privacidad que le han dado a Lucely y a mí. Muchas gracias y saludos. Ahí está lo que dice Renato Ibarra. Oye, Sven, una pregunta para ti. Dime, Taviño, dime. Así, desde el fondo de tu corazón, ¿tú crees que se le debe de dar una segunda oportunidad a Renato? Digo, planteándolo desde este punto de vista, ¿no? Renato ya compareció ante la ley y su pareja, su expareja, Lucely Chalá, que es la afectada, decide cambiar el argumento, decide cambiar su declaración ya sobre la hora, después de que el juicio tenía 7 días, Renato ya estaba recluido desde el 5 de marzo, que fue cuando ocurre toda esta situación, y bueno, su exmujer, su expareja decide otorgarle el perdón, y legalmente Renato ya no tiene ningún problema. Ya no es culpable. Ya no es culpable, pero moralmente... la opinión pública sabe lo que sucedió y se prestó a muchas interpretaciones esto, situación que ha complicado su regreso al América. A ver, lo que te planteo a ti y lo que le quiero plantear a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales de aquí de Facebook, de Zona Deportes y Zona Franca, ¿se le debe dar otra oportunidad a Renato Ibarra? Mira, Taviño, aquí lo que a nosotros nos compete, el tema futbolístico, sabemos que Renato tiene calidad y tiene calidad de sobra, también suena para el conjunto de los Esmeraldas, como lo veníamos comentando, pero... aquí respecto a la pregunta que tú me planteas, Taviño, pues prácticamente no somos quien para decirle si está bien o está mal. Él sabe qué hacer con su vida privada, a nosotros nos compete como tal la pública porque es un futbolista y uno de los futbolistas más importantes que tuvo en su momento el conjunto de las Águilas del América. A mi punto de vista, en las Águilas del América no tiene cabida ya más en lo moral porque su imagen está manchada.
debería de buscar nuevos aires, sobre todo futbolísticos, pero hablando de su tema privado, pues bueno, ahora sí que él y su esposa saben únicamente lo que es su relación. Y que el fútbol mexicano ya no puede mancharse más, digo, finalmente ha habido temas de todo tipo, ¿no? Con Veracruz, en algún momento se habló de algunos abusos hacia los jugadores de las fuerzas básicas, el tema financiero del Cruz Azul, los movimientos que se hacen con los equipos. Este tema no es nuevo de la violencia familiar en el fútbol mexicano. Ya ha habido algunos casos, no sé si recuerdas el de los Lobos WAP también, que ahí se hablaba que había habido una pelea entre dos jugadores, entre Quiñones y otro, no recuerdo bien su nombre, colombiano, que precisamente por defender a la esposa se habían ido a los golpes y había habido lesiones con un cuchillo. O sea, realmente el fútbol mexicano ya tiene varias cosas, sí, así. Sí. Y en el caso de Renato, digo, es muy difícil el poder, como dices, hablar de esta situación, porque pues lógicamente que lo que digas, va a haber gente que esté de acuerdo y va a haber gente que le va a caer mal, ¿no? Sí, o sea, quien lo defienda va a decir, bueno, ya compareció, ya lo juzgaron, ya le otorgaron el perdón, ¿por qué no juega? Y va a haber gente que lo va a juzgar. Es que una cosa así no se puede perdonar de ninguna manera, ¿no? Aunque hayan sido agresiones verbales, como él dice, solamente no se puede perdonar. Entonces, es una cuestión delicada que los directivos de la América tienen entre sus manos en estos momentos. Y hay que recordar también que justamente se da lo de Renato unos meses después de que a algunos jugadores de la sub-17 los dieron de baja porque bailaron la canción de las protestas de sobre todo los movimientos feministas. De los movimientos feministas, lo del violador eres tú, lo bailaron los jugadores y los echaron prácticamente de la institución. Entonces es un tema muy delicado. Y sobre todo que se dio, Taviño, como bien lo comentas, en tiempos en los cuales estaba todo este movimiento, las protestas en varias ciudades. Y pues ahora sí que decirles a la gente, desde aquí, desde Zona Deporte, claramente nosotros no estamos a favor de la violencia de ningún tipo de forma, independientemente de la calidad que tenga futbolísticamente hablando Renato Ibarra. Los temas morales, nosotros desde aquí de Zona Deporte, pues claramente no estamos a favor de la violencia. Así es, no, de ningún tipo de violencia, y esa era decisión de cada persona, el saber si debe o no jugar. Ustedes ahora sí que pueden tener las redes sociales para poder opinar sobre este tema, que es bastante delicado. Ya veremos qué es lo que sucede con Renato. Al parecer el América lo tiene ahí dado de alta, lo tiene contemplado, pero no se sabe bien qué va a suceder con este equipo. Oye, pues ya comenzaron los saludos por aquí que tenemos a través de las redes sociales. Karina Muñoz, que nos dice éxito, nos desea éxito y buen inicio de semana. Nosotros también le deseamos lo mismo a Karina. Muchas gracias por seguirnos, y a toda la gente que ya se conectó aquí a Zona Deportes para platicar de todos estos temas que están aconteciendo ya en la Liga MX. Oye, también otro tema por ahí que ha generado polémica, la famosísima Liga de Expansión, que va a tener ya el regreso del Atlante a la Ciudad de México, la creación del equipo de Cancún FC, el Atlético Morelia que va a revivir. Ya regresa también. Nunca se fue a mi Mazatlán, Taviño, ya se fue a mi Mazatlán, ¿cómo de que no? Veíamos en las redes sociales el fin de semana ahí varios aficionados del conjunto de Monarcas Morelia ya en las paredes pintando los nuevos escudos del Atlético de Monarcas. Fíjate que me gusta más este escudo y este nombre, ¿eh? Sí, pues de hecho es el tradicional, es el que dirigió la Tota Carvajal, ese señor que por cierto le mandamos un saludo y le expresamos, bueno, el aprecio y la admiración que tenemos por él aquí en Zona Deportes. Pero como dices bien, ya se extrañaba quizá este Atlético Morelia. Qué bueno que hay la oportunidad de que lo revivan, porque lo de Monarcas fue una invención de la televisora que era dueña del equipo y que toma el lugar del Zacatepec. Precisamente aquí vemos este escudo del equipo que anteriormente era el Zacatepec y ahora va a ser Monarcas, ahora va a ser Atlético Morelia. Y vamos a ver qué tal puede funcionar. Digo, lo del Atlante a la Ciudad de México parece muy interesante. Quizá tomar esta liga como algo nuevo puede ser, y sobre todo los equipos que hay, Taviño, está el Atlante, está Dorados, está el Atlético Monarcas, Atlético Morelia, perdón. Oye, Leones Negros, que el Club Celaya, digo, son equipos en los cuales se ha invertido muy buen Tampico dinero. Tampico Madero. Son tradicionales, digo, no solamente en la Liga de Ascenso, también en algún momento algunos de estos equipos en primera división fueron protagonistas, jugando también finales, siendo protagonistas. Sin duda puede ser algo interesante, siempre y cuando los equipos se planteen de verdad. Sí. El invertir, ¿no? Algunos van a ser filiales, como el caso
Tepatitlán y otros equipos, otras instituciones que por ahí van a tener sus filiales. Se hablaba de incluso que también sonaba el conjunto de Pumas y Cruz Azul nuevamente regresó a la Liga de Expansión. ¿Conoces, te acuerdas, con el Cruz Azul Hidalgo y el Pumas Morelos, Sabiño? Sí. Una vez me tocó ir a cubrir un partido, digo, ahorita que mencionas el Pumas Morelos, toda una aventura. Una aventura. Cubrir ese partido, Sí, sobre todo lo que conllevaba la Liga de Ascenso, sobre todo aquí, también nos tocó muchos años vivirlo aquí en la ciudad de León y dices, era una liga bastante buena, Taviño. Oye, ahora lo complicado es que no pueden subir, digo, la ilusión que tienen los aficionados quizás se va a ver un poco limitado en este aspecto, pero bueno, quién quita tener al Atlante jugando, por 2 años hizo el convenio en el Estadio Azul, entonces eso me parece que es una buena noticia tener el Atlante donde nació. Y pues ojalá que los equipos de verdad se tomen en serio este torneo y no solamente lo hagan pues así nomás, porque ya les va a salir competencia. Me parece que la liga de balompié va a competir un poco más con esta de inicio, pero pues vamos a ver qué tal. A mí sobre todo se me antoja más ver la liga del balompié mexicano, sobre todo porque en la liga de expansión no hay ascenso ni descenso, entonces dices, se le quita la magia al fútbol, como ya lo venimos comentando en programas anteriores, y sobre todo que la Liga del Balompié Mexicano, Taviño, pues viene bien, yo ya tengo ganas de verla. Y han estado haciendo un muy buen manejo de redes sociales y de muchas de estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede con esta Liga de Expansión, que comienza a partir del mes de agosto, el 14 de agosto es cuando arranca la Liga de Expansión. Vamos a ver qué es lo que sucede con el Celaya, que directamente nos interesa aquí en Guanajuato. Y pues ahora que ya los equipos van a estar yendo a plazas nuevas, pues ven, te invito a que te unas a estas coberturas para que vayamos a hacer cobertura de los partidos. ¿Y cómo? ¿Y cómo me voy a unir, Taviño? Dime. Pues no lo sé, ven. ¿Cómo? Una metromención de nuestros mejores amigos Metro Carrier, con este internet que ya habíamos platicado también desde la semana pasada, lo estamos invitando, el mejor internet para las mejores empresas, non-stop, Taviño, non-stop de internet de Metro Carrier. Así es, como tú dices, a nuestros amigos empresarios que nos están siguiendo aquí a través de la zona deportes y platicando de todos estos temas de fútbol, ahí tenemos la mejor opción para ustedes. Ya lo mencionaba mi amigo Svein, el non-stop internet de Metro Carrier, que es un servicio de 2 enlaces de internet activos para tu empresa, un enlace 100% dedicado, incluye otro enlace de soporte, además de seguridad administrativa para evitar hackeos y robos de información, y Wi-Fi para los dispositivos móviles, todo funcionando al 100%, y con un buen internet, tu empresa funciona mejor. Y sobre todo que asegura la continua operación de tu negocio con Non-Stop, Taviño, internet de Metro Carrier, comunícate al 33 96 90 6000. Vamos a repetir los teléfonos 33 96 90 6000 para tener el mejor internet en la mejor empresa de MetroCar. Así es, Taviño. Pues bueno, vamos a continuar con todos los demás temas que pasaron el fin de semana. Traemos los infectados del Cruz Azul, Taviño, que ya son 22. No hay que traerlos, es 20 porque nos infectamos. 22, Taviño, 22 infectados de Cruz Azul, hablando tanto de equipo varonil como equipo femenil. No sé qué pasó ahí en las instalaciones de Cruz Azul, que prácticamente están contagiados hasta donde no, Taviño. Así es, fíjate que ya el Cruz Azul le daba a conocer 8 casos de COVID ya confirmados, 7 indeterminados. Se habla de que 3 son jugadores. La verdad es que no se tiene una cantidad exacta para poder decir cuántos jugadores forman parte de este plantel que tengan esta situación. Ya se habían confirmado 2 casos previamente, el caso de Rodríguez y de Vaca, que ya los habíamos mencionado también aquí en la zona deporte. Entonces, bastante malo todo lo que sucede en la noria. Primero los temas económicos, ahora este tema. Los temas polémicos, también de lavado de dinero, Taviño. Sí, o sea, realmente no da una ahí la máquina del Cruz Azul. Ahora que ya lo habían anunciado con bombo y platillo para su participación en la Copa por México, resulta que, bueno, se había puesto en duda su participación. Ellos ya confirman que van a completar con el equipo sub-20. No sé qué tan bueno sea esto, qué tan bueno pueda ser. Porque yo creo que hay jugadores que sin duda deben estar temerosos de poder salir contagiados. Y sobre todo que hay un descuido por parte de la máquina celeste del Cruz Azul, pues puede infectar también a más al equipo rival, también si van a jugar aquí con rellenar el equipo con la sub 20 que mencionabas, y todos los demás de la mayor que se van a estar quedando, y le vas a tener la incertidumbre de que te contagien o no. Y sobre todo que Cruz Azul, cuando no es un tema, es otro. Y ahora se quedaron con la corona, pero del virus, Taviño. Mira, yo pensé que no lo ibas a decir, Sven, pensé que te lo ibas a guardar. Pero sí, como bien dices, es la parte del tema del contagio, yo creo hasta la parte anímica, ¿no? O sea,
Como futbolista, como jugador, ¿qué tan motivado puedes estar al saber que varios de tus compañeros, y que no solamente compañeros futbolistas, que de la institución como tal, están atravesando por una situación como esta? Yo creo que así te llega a pegar en la cuestión anímica, y de verdad no sé qué tan buena decisión sea realizar este torneo cuando todavía está la situación pues todavía no está al 100% seguro el poder salir a las calles, el poder andar de un lado para otro y realizar el torneo. A mí sí me parece, bueno, es una opinión muy personal, Sven, tú también tendrás tu opinión. A mí me parece irresponsable. Hay gente que está de acuerdo que se reanude el fútbol de esta forma. Para mí no es lo adecuado. Todavía puede haber muchas situaciones en las concentraciones, los traslados de los jugadores. Todavía está muy, muy, muy delicada la situación para hacer este torneo, pero como sabemos, pues los intereses de algunos mandan, ahí van a reanudar el fútbol. Y sobre todo la televisora que está detrás de todo este torneo, Taviño, también lo vemos ahí con el tema de patrocinios. Desobedecieron también en su momento a Bonilla en ese tema de la Copa. Y más que pretemporada, pues bueno, se inventaron una copa prácticamente. Y pues bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con estos equipos. Oye, que participan. Y 21 días antes de lo que se había acordado. O sea, realmente es un tiempo, o sea, no es una copa, no, que digas, una copita donde, bueno, una semana realmente los equipos van a tener actividad de pretemporada y en lo físico van a estar trabajando y van a tener ahí algunos partidos a lo mejor con equipos. No, es un torneo, o sea, realmente es un torneo. Un mes antes de lo que habían dicho las autoridades, que habían dicho que el 24 de julio por temas de salud, no, aquí vienen y lo hacen un mes antes con 8 partidos cada plaza. O sea, realmente es bien complicado. Y sobre todo, pues bueno, ahí pueden ayudar dentro de lo malo, lo bueno. También vemos el estadio de Universidad, que es bastante amplio, entonces el cual pues pueden estar bien distribuidos ahí la gente de staff, los jugadores. No te creas habrá que ver qué tanto sucede, porque también dentro del campo de juego pues existe el roce, existe uno que otro pues, riesgo de contagio siempre hay. Que fíjate que luego, o sea, hay algunas partes del estadio de CU que sí es amplio, pero hay otras que están muy juntas, ¿no? El tema de los vestidores, cosas así. Los estadios en la Ciudad de México, digo, ya por dentro, en su interior, luego suelen tener espacios muy, muy pequeños. En el Estadio Azul, recuerdo, incluso los pasillos eran muy pequeños. En Ciudad Universitaria, digo, no va a haber gente, pero los espacios entre cada butaca realmente son muy pequeños. Para llegar a la zona de la rueda de prensa es un canalito así por un lado de la cancha y está todo muy, muy junto. Entonces, bueno, sí se necesita hacer muchas medidas de seguridad. Son muy cuidadosos que deben de ser los equipos en este tema y sobre todo en esta copa también. Así es. Oye, pero también hay tema aquí en León, y es que Nacho González, Nacho Corazón de León, como le dicen algunos, habló acerca de este torneo, este año, un nuevo contrato que le firmó la Fiera para que se pueda retirar y pueda lograr sus récords y todo. ¿Qué te parece si escuchamos a Nacho González? ¿Qué fue lo que dijo, Sven? Por favor, Taviño, adelante. De todos los equipos que he jugado de León en todas sus etapas, es que siempre ha habido un gran ambiente de vestidor, que todos pateamos para el mismo lado, que hay mucha unión, incluso en los peores momentos antes del ascenso, había muchísima unión, y hoy me veo identificado con ese equipo, pero aunado todavía más que hay una identidad de juego que antes no teníamos. Incluso, bueno, la obtuvimos con el ascenso y el bicampeonato, pero antes no había esa identidad y hoy la hay. Se perdió en algún momento y ahora la recuperamos. Eso es lo que más me gusta de este equipo. Pues el torneo pasado parecía que no andaba, la rodilla me había complicado demasiado. Ya sabemos la historia, al final terminé jugando 2 partidos en los cuales creo lo hice bastante bien y sobre todo en lo anímico ayudé al equipo, y es uno de los factores por los cuales determinaron que yo me quedara, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para apoyar a los jóvenes y apoyar al equipo en el tema de vestidor y todo eso, creo que
Ahí están las palabras de Nacho González, sin duda un jugador importante no solamente de León, sino del fútbol mexicano en general. No solo importante, ya histórico del conjunto de Esmeralda Taviño, un ídolo de las masas, Nacho González, aquí en la ciudad de León, y como bien lo decías, Nacho, corazón de León. Nacho, corazón, y los goles que logró también, hay muy importantes importante. En las finales, estar en el momento clave, en el momento importante es la clave de un buen jugador. Sobre todo, bueno, yo recuerdo mucho el de la final contra el ascenso frente a Correcaminos, el que marcó en la ida. Fue sobre todo un gol en lo anímico bastante importante para el conjunto Esmeralda Tabo. No, y le dio vida y bueno, de verdad es un jugador muy importante. Oye, Sven, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa para nuestros amigos, con nuestros amigos de Metro Carrier? Vamos a ver qué es lo que le ofrece, señor empresario, nuestros amigos de Metro Carrier, cariño. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrier. Ahora con redundancia. Contamos con el mejor internet dedicado y con la mayor disponibilidad del mercado al alcance de tu negocio. Non-stop internet. Incluye dos enlaces de internet activos por ruta diferente. Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hacen el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrier? Cámbiate ya. Pues ahí está, sin duda una gran opción para nuestros amigos empresarios, el internet, el mejor internet para las mejores empresas. Oye, y vamos a platicar también, Sven, del fútbol femenil, y es que habló, siguiendo con temas del Club León, Club León, la jugadora Brenda Viramontes, que es refuerzo para este nuevo torneo, no sé si a ella le ya, un torneo atrás, guardián, tuve la posibilidad de venir. Porque el hombre se va a ir guardián, pero todavía, claro, esta no vez, se dice todavía absolutamente pues ya estoy nada aquí por parte de la Liga MX Femenil. Acerca de este tema del nombre, sobre todo del Clausura 2020, que pues bueno, pasa a ser Guardianes, pero en la de hombres. No sabemos aquí en el si tema le de a poner femenil, si le ponen Guardiana, ¿no? Vamos a escuchar si te parece lo que dijo Brenda Viramontes, esta delantera que llega y llega con muchísimas ganas de anotar goles. Ya un torneo atrás, tuve la posibilidad de venir acá, no se concretó, pero esta vez pues ya estoy aquí. Y tengo mucho que aportarle al club, la verdad, al equipo. En general, han sido bastantes buenos entrenamientos los que he tenido estos días que hemos estado entrenando acá. A la ofensiva puedo aportar mucho. No tuve la posibilidad de jugar mucho el torneo pasado debido a unas lesiones lamentables que tuve. Pero la experiencia que tengo de otros clubes y, bueno, la experiencia que tengo desde que juego, la voy a aportar completamente a este equipo y voy a dar mi 100% o más de lo que puedo dar en el 100%. Pues ahí están las palabras de Brenda, que fíjate, es una buena jugadora, ya lo decía, medio se chivió cuando le preguntaron, cuando le metas gol a Chivas, que era el equipo con el cual ella comenzó, decía, bueno, se va a sentir medio raro, pero si hay que meterles 10 goles, les pero metemos los 10 goles. Y que los sigue besando también el escudo también. Ah, ya, favor, perdona, también. Macías, se vea, por el escudo favor. También, también. De por sí, hoy te veía así como medio. Te veo como medio. Andamos distanciados hoy, Taviño y yo, caray. Es que el lunes, el día de hoy, la verdad, anoche tuvimos una pena. ¿Qué pasó, Taviño? Esto aquí al aire no se platica. No se platica, personal. Oye, hablando de cosas al aire, ¿qué te parece? Vamos a ver si hay algunos comentarios a través de las redes sociales, a ver si la gente hoy se comentó. Oye, hoy todo el mundo ha estado muy tranquilo. Mira, Ulises Pérez Ortega, ¿cómo va a estar el torneo de expansión? ¿En qué consiste? ¿Y será igual al de ascenso? Pues básicamente similar, Bonilla lo decía, y perdón, si esperemos que todavía sigas por aquí, Ulises. El torneo va a constar, bueno, de 17 jornadas. Se van a subir 3 equipos de la Liga Premier, de la segunda división, son los que van a estar por ahí complementando este torneo. Y déjame decirte que si tú le vas a alguno de estos equipos, va a haber una muy buena oportunidad de que lo veas en liguilla, porque va a haber repechaje, van a calificar del 1 al 12. Ah, prácticamente. También. O sea, el primer lugar entra directo a semifinales, el segundo entra directo a cuartos de final y del 3 al 12 van a disputar una etapa de repechaje. Entonces, prácticamente todos los equipos tienen probabilidades de ser campeones, así le echen a la flojera durante todas las jornadas. Mientras ganen 3, 4 partiditos van a estar ahí con opciones. Y sabes que es muy importante, Taviño, que sobre todo se le va a dar auge y proyección a los equipos de la Liga Premier. Sobre todo sabemos que no es una liga que se siga mucho en nuestro fútbol mexicano,
pero teniendo en cuenta que van a ascender y descender tres equipos de la Liga Premier a la Liga de Desarrollo, yo no sé, pero tengo ganas también de ver eso, ¿eh, Taviño? Vamos a ver cómo les va con estas modificaciones que se hace al torneo. Pero regresando al tema del fútbol femenil, fíjate que México orgullosamente ya exporta jugadoras también a la Liga Española. Ya había habido algunos, ya está el caso de Kenty Robles, el caso de Charlín Corral, muchas jugadoras que ya han estado. Sobre todo goleadora de la Liga Española. Goleadora de la Liga en España, jugadora del Atlético de Madrid, pero ya hay una jugadora surgida de la Liga MX Femenil que se va al Villarreal de España, Rubí Soto, quien se despidió la semana pasada de Chivas, y de verdad fue muy emotivo su mensaje, porque aparte déjenme le cuento una historia. Ella acaba de perder a su mamá, por cierto, recientemente en este mes de junio, entonces realmente fueron momentos muy, muy complicados para esta jugadora que ha demostrado muchísima calidad, ha anotado unos goles. Ve los tipos de goles que mete. Mira nada más el quiebre, o sea, realmente hay calidad. Calidad sobra, ¿eh? Como lo que ella dice, ¿no? No quieren ver la liga varonil igual que la femenil. O sea, es una cosa. No, son temas muy diferentes. Muy sobre diferentes. Todo en cuestión de técnica y sobre todo lo que juegan estos chavos, lo estamos viendo aquí. Ve nada más el toque. Déjame decirte que hay una cosa, y ojalá la gente que nos ve también pudiera dar su opinión. Quizá técnicamente todavía falta un poco. Pero la verdad es que ve, hermano. No, o sea, realmente es un espectáculo. Lo que pudiera faltar en un caso técnico sobra en corazón. O sea, realmente sí. El fútbol femenil es puro corazón. Si usted tiene la oportunidad algún día de ir a un partido, véalo, disfrútelo, porque se entregan. Esa entrega ya no se ve en la liga varonil. Esa entrega, ese amor por los colores que de verdad se ve que les gusta, que les motiva el estar jugando fútbol. Y eso es algo que en el fútbol, no solamente en México, en el fútbol mundial se ha perdido, y las mujeres lo hacen de una manera extraordinaria. Y en el caso de Rubí Soto particularmente, a mí me parece que va a triunfar en España. Sí, ojalá les deseemos el mejor de los deseos. Este gol es muy bueno. Este gol. A una mexicana más en la liga, ve nada más que golazo. Qué gol. O sea, en el Estadio León, por cierto, un golazo. Estamos viendo todos los demás goles que ha metido también de vaselina. Ve aquí, ve nada más este también que le hace la máquina celeste del Cruz Azul. Y sobre todo, como bien lo decía Taviño, calidad hay de sobra. Y sobre todo, también es un tema muy importante. Es que no le pega el balón, tan corrompida, sobre todo también por los sueldos. Sabemos que les han pagado muy poco a todos los equipos de la Liga Femenil. Y básicamente, por lo que juegan es por corazón. Entonces, prácticamente, se disfruta más ver el fútbol de esta manera. Ojalá se mejoren las condiciones salariales y de muchas cosas para la Liga Femenil. Y que podamos ver a más figuras así. Triunfando no solamente en México, sino también en España. ¿Qué te parece, Svein? Tenemos las palabras, me parece, de lo que dijo Rubí Soto al partir. Se nota conmovida, se nota alegre. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Me siento muy contenta de saber que voy a llegar también a otra gran familia, que sé que me van a arropar desde que llegue, y espero en Dios y mi mamá que me vaya muy bien. Yo sé, yo me conozco y yo sé que voy a lograr grandes cosas, y más que nada representar a este grande club. Lo voy a poner muy en alto, porque algún día voy a venir a retirarme aquí. Ojalá, si ustedes me lo permiten. Aquí me quiero retirar y voy a estar siempre eternamente agradecida, como lo mencioné anteriormente. Ahí están las palabras de Rubí Soto, una jugadora que sin duda alguna va a triunfar en Europa. Sobre todo que se quebró también, lo estamos viendo aquí por el tema de su mamá, se quiere retirar también en Chivas. Y sobre todo que, pues bueno, esperemos que le vaya muy bien, como ya lo habíamos mencionado, Taviño, nuestros mejores deseos a esta jugadora de Chivas, ¿eh? Así es. Y ahí está, Svein, pues con estos temas prácticamente estamos concluyendo la zona deporte del día de hoy, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, a que nos ayuden a compartir una vez más este programa que hacemos con todo gusto para ustedes. Un agradecimiento a Alex y a Alexis Luna, nuestro productor y realizador, que siempre están aquí con nosotros al pie del cañón, y a toda la gente de Zona Franca que permite que podamos llevar para todos ustedes esta zona de deportes. Y también aprovechar, no nos podemos ir, Svein, sin lo más importante, Taviño, de hoy, sin felicitar a Clau, que de verdad
es una persona muy importante también en esta, aquí en Zona Franca. Un feliz cumpleaños, Clau, de verdad te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos que cumplas muchísimos años más de tu pececito y tu pajecito. Tú sabes quiénes somos. Entonces, oye, invitarlos a que escuchen también Nosomi Radio, que bueno, está muy bueno este programa. Está bastante bueno, Retroando, siempre con la mejor música, que siempre también ella nos promociona por allá. Muchísimas felicidades, Clau, de verdad, es una persona muy importante para nosotros. Así es, Taviño. Y ahora sí, con este mensaje de felicitación, llegamos al final de este programa. Es 20. Nos vamos, Taviño, prácticamente. Ya para que se te quite la tristeza. No, Taviño, yo estoy triste prácticamente por oye, tu Real Madrid va a ser campeón. Real Madrid, claro, adelante. No, estoy muy feliz por ello, Taviño. ¿Cómo que? Pues claro que vamos a ser campeón. Yo te lo dije desde la semana pasada, ¿eh? Me lo dijo desde que empezó la temporada. Bale y sus 30,000 equipos. Mis 30,000 equipos, mexicano. Como debe de ser. Y estén muy pendiente porque el próximo viernes le vamos a tener bastante sorpresa. Estamos cocinando algo muy especial para ustedes. Entonces, esténse muy pendientes de todo lo que sucede en este programa. Es 20. Nos vamos. Vámonos, Taviño, prácticamente. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Los invitamos a que nos vean el viernes. Y que compartan el programa. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.